Bueno, algunos tips, por más que Jorge diga que no los hubo, ¿no? Pero algunas cosas. Estaba pensando, ¿no? Y me lo voy a dejar anotado. Mi casa es la iglesia. ¿Sí? Un tip. No hay dos vidas. No hay una vivencia en el templo y una vivencia en la casa diferente. Para esto es un principio para cualquier pastor, para cualquier líder. El concepto de que no existe abandonar la familia en pos del ministerio, ¿no? Entonces ahí nos quedamos con otro tip. Jorge, el concepto de la naturalidad en la vivencia espiritual. Me parece. Claro, es una naturalidad con Dios. No es sin Dios, pero es naturalidad. Porque si no. Yo tengo. Una vez un matrimonio nos contó cuál era su fórmula de bendición. Y era que frente a cualquier persona tenían que tratarse espectacularmente bien. Y después se mataban. Se mataban, ¿no? Yo creo que no sirve de nada eso, ¿no? Y con nuestros hijos igual. O sea. Tiene que ser una naturalidad, pero con Dios, porque nosotros tenemos a Dios. Yo no estoy diciendo otra cosa, ¿no? Una naturalidad con Dios. No sé qué tenés en tu mente, pero el tema de acompañar, ese es un tema de acompañar. Eso es lo que estoy anotando ahí, que la autoridad viene de estar cerca. Claro. ¿No? Invertir en cosas pequeñas. Yo conté la anécdota del café. Mirá, te cuento una anécdota al revés que te va a servir. Yo comencé mi ministerio en un programa de recuperación de chicos de las adicciones. Ajá. Y tengo una anécdota muy fuerte que me marcó. Una vez me dicen que hay un papá muy importante de la ciudad, yo en ese momento vivía en Quilmes, que quería tener una reunión conmigo, pero en un lugar donde no fuera la iglesia, porque no quería que nadie se enterara que un tipo tan poderoso de la ciudad tenía un hijo con un problema de ese tipo. Entonces, recuerdo como si fue el día de hoy, nos reunimos en una cancha de pádel, ahí en un cafecito de una cancha de pádel, cerca de donde yo vivía, y me cuenta, y para resumirlo, me cuenta que su hijo ya había estado al borde de la muerte un par de veces y sabía que la próxima sobredosis se moría, y que él quería hacer algo por el hijo. Entonces yo le hice lo primero que le pregunté, esas locuras, era mucho más joven que ahora yo, en vez de dar una solución práctica, le dije, ¿cuántas veces usted lo abrazó a su hijo y le dijo, te amo, hijo? Bueno, él me dijo, bueno, no, él sabe que yo no quiero nada. La pregunta es literal, ni te quiero, estoy preguntando. Yo estoy preguntando, ¿cuántas veces usted lo abrazó a su hijo físicamente y al mismo tiempo le dijo, te amo? Bueno, así nunca. Me dice, yo estaba haciendo una pregunta que sabía la respuesta ya por lo que me había contado el hombre. Y dije, bueno, mira, hagamos una cosa. Vamos a suspender ahora esta charla. Le vaya a su casa, busque a su hijo, dígale que lo ama y abrácelo. Aunque le diga, estás loco, salí de acá, o le insulte, te haga esto primero. Cuando lo haga, me llama y nos volvemos a encontrar. Nunca más supe de este hombre. Nunca más supe de este hombre. Entonces, estas cosas, que no sé cómo definirlas así para ponerlo, pero son cosas que tienen que pasar. Hoy, si fuéramos por la calle ahora y Graciela viniera con nosotros, mi esposa para los que no saben, y viniera alguno de mis hijos por la calle en el medio de la galería Drogué, voy a ir a mis hijos a decirle, la más linda, la hermosa, la abrazaría, mi mujer se derrite, hoy tienen 33 y 31. Esas son cosas que construyó ella, ¿está bien? Que esto no lo hacían ahora, lo hacían también a los 15 y 16, que en vez de la vergüenza que le daba otro, que no, un pasar de reloj que no se den cuenta que era mi mamá, ellos paraban y decían, perdón, perdón, perdón.
esta que viene acá no me la puedo perder, y le daban un beso y un abrazo en el medio de la calle. O sea, son cuestiones muy fuertes para lo que estoy hablando. Y porque yo sé que hay grandes oradores y disertadores que yo podría repetir cosas de ellos o cosas mías que son parecidas, pero yo quiero hablar de cosas más sencillas, estas cosas, las muestras de afectos, de cariño, de acompañamiento, de me importa esto, que te cuenten algo íntimo que te parezca tonto, pero parece un montón. Eso creo que es lo que te va construyendo un lazo que te va a permitir ejercer la autoridad. Termino. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes cuando charlábamos en forma personal y privada, los papás reaccionan ante lo que pasa. Como decís, si se lastimó, vamos al médico. No, hay que ser proactivos, hay que sembrar antes, porque muchas veces hoy lamentablemente se llega tarde cuando se reacciona. Sí, y yo, digamos, creo que estamos en la lista de los que creemos que no hay llamado ni empresa más trascendente. Total. No hay logro más alto ni llamado a lograr cosas más trascendentes que tus hijos te superen, ¿no? Y ojalá Dios nos ayude en esto. Amén. Pero es un tema, la verdad, que cada vez nos genera más carga, ¿no? No agarra cualquier publicación cristiana y vamos a encontrar mil congresos sobre la unción atómica de Fuego Plus y poco de familia, ¿no? Poco para hablar del tema. Y es el tema a través del cual el diablo está destrozando nuestra totalmente nación. Es a través de la forma totalmente más concreta a través de la cual el diablo está atacando el país. Así que, en todos los ámbitos. Jorge, sé que tienes un día complicado, sé que mañana empiezan una actividad súper intensa y que después tenés un viaje, así que valoramos este tiempo y lo valoramos doblemente sabiendo el medio de qué baile, en el buen sentido, estás metido estos días. Bueno, tendrás que pagar con algún almuerzo, algo de eso. Bueno. ¿Sabés qué, Bernardo? ¿Qué? ¿Tengo 30 segundos? Sí. Para vos, para la gente. Una vez estaba hablando de estas cosas de una manera parecida a esta, por algo me viene, entonces mejor no me lo llevo y lo dejo acá. Era una cena. Dos matrimonios y los hijos adelante. Yo estaba explicando otras cosas. Y de golpe el papá me interrumpió, el otro papá, sí. Y me dijo, pero ¿cómo se hace cuando ya se perdieron 20 años? La hija estaba ahí con 20 años. Y yo no tenía preparado eso. Estaba en el bosquejo. No estaba en el bosquejo, porque era una cena informal. Pero Dios puso algo en mi corazón y sé que fue tremendo para ese día y después pasó a ser algo que yo utilizo. Hay una palabra que marca la historia de todos los cristianos y es la única palabra que puede ser efectiva sin importar el tiempo que alguien reciba estos consejos. Es la palabra perdón. Así que si alguien va a escuchar esto y dice, esto yo tenía que haberlo escuchado hace 10 años, 15 años, no le crea al diablo eso. Hoy mismo, esta noche, cuando sea, reuní a tu esposa, reuní a tus hijos. Mis hijos están casados, tienen hijos, reunirlo con todos los parientes, con los nietos, cuando sea, decir, papá, un día se equivocó. Y pedí perdón. Y a partir de ahí, Dios va a poder empezar a actuar en tu familia. Así que ese es el anhelo de mi corazón, para vos que te vaya bárbaro y para todos los que estén mirando tu programa. Thank you.